Bueno, buenas tardes, señores. Señores, estaba escuchando un audio de alguien que estaba hablando y pensé contestarle, pero él tiene toda la razón, lo cual, por eso no quise contestarle. Miren, yo voy a ser franco, pues yo le voy a ser sinceramente. Si una cosa tengo yo es que soy claro. A través de que soy un heredero, no por una sola parte, sino por dos partes. Eso me da el derecho de yo hablar y opinar y contestarle a personas que estén hablando de una forma donde pueda poner o pueda poner en duda lo mío. Miren, lo que ese muchacho está diciendo ahí, yo no sé quién es, pero es una realidad. ¿De qué vale de que el abogado Johnny Puerto Real Reyes quiera mantener un equipo unido cuando verdaderamente parte del equipo que él tiene no son unidos? ¿De qué vale de que el abogado esté preso allí cubriendo y respaldando y protegiendo lo que es nuestro, cuando verdaderamente tiene un equipo, una parte buena, una parte mala? ¿A qué yo le llamo una parte mala? La parte mala son aquellas personas que tienen ego, tienen un egoísmo con las demás personas. Aquella persona que se creen más que el otro. Aquella persona que se creen rey y reyes, aquella persona que piensan que ellos son los que gobiernan y que ellos son los que mandan. Señores, eso da vergüenza. Y verdaderamente, hay muchas personas que quisieran entrar a la central del derecho. Pero desde que se da cuenta el revolú que hay en la central de derecho, donde no están de acuerdo ni uno ni al otro, lo que hace es que se aparta. Miren, yo entré aquí los otros días y entré habiendo un equipo de 32 personas. 32 personas que de tres palabras, dos mencionan al abogado. Pero yo solo lo que digo, si usted está con el abogado, y el abogado está preso, defendiendo lo que es nuestro. Y usted quiere ayudar al abogado. No debe de ser egoísta. No debe de ser una persona con mala fe. No debe de ser una persona a sentirse más que el otro. Si alguien nuevo entra al equipo, quiéralo. Respételo como lo van a respetar a usted. ¿Me entiende? Y trate de ponerlo en un lugar bueno. No tiene que darle rango. Solo con su amabilidad. Está todo. Da pena y vergüenza que Johnny Puerto Real Reyes con un equipo, su propio equipo, no pueda llevarse bien uno al otro. Porque uno jala para aquí y el otro jala para allá. El otro dice aquí, el otro dice por allá. Para mí, eso no es un equipo. Lo cual lo vengo notando desde hace mucho, desde que entré y busqué la vía de acercarme al abogado para saber y conocer la persona que está protegiendo lo mío. Que tengo todo el derecho lo tengo para hacerlo. Pero me encontré con un muro en la central del derecho donde las 32 personas solo quedaron dos o tres. Las demás fueron un grupo de personas falsas detrás del abogado con mentiras y señalando la central del derecho con falsedades. Al darse cuenta de que yo me di cuenta de quién
es el bueno y quién es el malo. Todos cogieron y me dieron de codo. Pero anyway, eso a mí no me interesa. Vuelvo y repito, soy heredero por dos partes. La cercanía mía con el abogado Johnny Portorrea Reyes, con Rosaida, Luis, Iri, es una cercanía porque ha visto respeto entre esa persona. Yo hablo con el abogado y veo el respeto que tiene el abogado sobre mí y el que yo tengo sobre a él. Pero muchos de las centrales de derecho ven eso mal. Todo el que llega nuevo y quiere acercarse al abogado tiene enemigo, tiene contrario. Y no debiera de ser así. Para mí, yo voy a ser claramente, y creo que este es el último audio que tiraré. Porque de la otra parte, hablaré con el abogado directamente, hablaré con Rosaida directamente y hablaré con Luis y con Iri directamente. Hay un chat donde yo me expresé sobre Murray porque me molesté que todo es el abogado, el abogado, el abogado, pero ellos están podridos y todos se lo tiran al abogado. Ahora, nadie sale a enfrentar a Murray porque no tiene con qué enfrentarlo. No tiene con qué entrar a un debate con Murray. Yo sí entro porque yo sí tengo para entrar en un debate con Murray, con cualquier persona que sea. En este caso, yo le voy a decir sinceramente, yo soy nuevo aquí en este equipo, pero yo soy una persona de respeto. No conozco el egoísmo, no conozco la mala fe porque no tengo necesidad. Gracias le doy a Dios. Ya respondieron en el chat. Este es un chat de la iglesia, no puede mandarle audio por aquí, por este chat. Pero yo lo que quiero es llevar este mensaje sobre a ustedes, que dicen, este es un canal de la iglesia. O este es un chat de la iglesia. Ustedes se han sentado en una silla y se han señalado ustedes mismos y han pensado ustedes mismos en qué ustedes están mal. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo bien por un lado y mal por el otro? Para ustedes ser un equipo, no debe de haber nadie más que otro. Todos debemos de ser iguales. Todos debemos de tener un respeto a sí mismo. Respéteme a mí y yo lo respeto a usted. Señores, todo el que tiene ego de que es más que el otro no debe de pertenecer a ningún equipo. Todo aquel que cree que va a venir otro de fuera a quitarle su lugar no debe de pertenecer a un equipo. Todo aquel que entra a un equipo y se cree que es el dueño del equipo no debe de pertenecer a un equipo. Muchas personas en la central de derecho, en vez de atraer a la persona, lo que hace es que lo alejan. Y cada día, van alejando a la persona y se van quedando solos. Lamentablemente, el abogado está pagando una cuava y ustedes, en vez de ayudarle, lo que hace es que lo desayudan. Johnny Portorrea Reyes debiera de hacer una limpieza absoluto y sacar más de la mitad de su equipo que no están de acuerdo ni uno con el otro. Meter un equipo nuevo, poner reglas y decir, el que no siga las reglas será expulsado. Porque de lo contrario, la central del derecho terminará sola. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Este es un audio que yo lo estoy haciendo personal. Aquella persona que no quieran que yo hable, aquella persona que no quieren que yo pertenezca al equipo, aquella persona que se sienten amenazado porque yo pueda descubrir cualquier cosa que esté fuera de lo debido, sáquenme. Yo soy claro. Y no tapo el sol con un dedo porque el sol es demasiado grande y el dedo mío es muy pequeño. Aquellas personas que se ofendan con este audio, lo voy a compartir por tu parte. Sáquenme del chat.
Absolutamente. Llame al abogado y dígale, termine cualquier tipo de amistad con Alejandro. Llame a Luis y dígale lo mismo. ¿Me entienden? Yo soy claro y vengo desde hace días escuchando y viendo el reperpero que tienen ustedes unos con otros y eso da vergüenza. Todo el que se acerca a la central de derecho y todo el que dice yo estoy con Johnny Puerto Real Reyes debe de reconocer que es usted es alguien que está puesto por Johnny Puerto Real Reyes. No es usted que tiene a Johnny Puerto Real Reyes. Debe de respetar. Si Johnny Puerto Real Reyes le ha dado toda una orden, cúmplala. Llueve, trueno o vente. Si escuchan que estoy hablando raro, yo casi mente el español no lo estoy lidiando bien. Pero sí, en parte me siento molesto porque eso da vergüenza, señores. Y este audio se lo digo claramente. Lo voy a compartir por todos los chats. También se lo voy a enviar al abogado. Ustedes tienen que buscar otra forma de vivir, otra forma de tratarse uno al otro, respetarse uno al otro, quererse uno al otro y ser uno, todo junto, para poder ustedes sentirse siendo personas que sí están defendiendo y protegiendo al abogado, porque el abogado es el único que está allí, no son ustedes. Dejen la tiranía que ustedes tienen. Dejen ese ego. Yo no participo absolutamente en nada que sea que esté en contra de lo debido. A Josué lo felicito. Porque en vez de traer cosas malas, trae cosas buenas. En vez de quedársele callado al malo, no le contesta. ¿Me entiende? Mejor le contesta. Y eso es valentía. Así que buena tarde para todos. Perdonen lo largo de este audio, pero tenía que desahogarme y decirlo claramente. Vuelvo y lo repito. No me gusta que me digan tú no puedes hacer eso. Si yo veo que lo que estoy haciendo está bien. Buena tarde para todos. Doctor Murra, buenas tardes, familia. Con el perdón de usted, pero este Alejandro es un loco. Oiga lo que dice ese hombre en ese audio, lo que usted está ahí. Que el doctor Puerto Real está preso porque está protegiendo la herencia. Oye, pero esa gente no tiene madre, esa gente no tiene miel, esa gente no tiene hiel, esa gente son locos. Buenas tardes, familia Rosario. Para mí es un placer dirigirme a todos y cada uno de ustedes. Todos y a todas. Conforme a ese comentario del primo Roque, no solo que llamó, sino que le entregó documento a la familia Rosario. Documento que comprometen al banco. Porque estamos hablando de una cuenta. Que el banco le habló y abrió una cuenta a cada heredero internacional. Con el código de Iván. Y de su y tantas veces les ha dicho eso. Pero hay que decirlo. Le entregó una libreta. Melvin, son tiros desde la oscuridad hacia la oscuridad. O sea, es tirar al oscuro. Porque ellos no pueden ver nada. Ellos no tienen nada. Eso simplemente se llama, ¿sabe cómo se llama eso, Melvin? Bla, 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 bla. Teorías. Ellos son muy buenos haciendo teorías, pero en pruebas, nada. Eso es como tirar a la oscuridad a ver si pego algo. Esa gente no tiene ningún papelito, ninguno. Pero si no lo tiene Puerto Real, ¿quién lo va a tener? Imagínate tú. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Hoy es domingo de este mes de agosto, que estamos a 25 hoy.
Estamos a 25 en el día de hoy. Y a pesar de que es domingo, es un día igual a los otros días. Es un día igual a los... Es un día igual a los demás días. Sé que están pasando algunos acontecimientos dolorosos en el grupo de Rosario con el doctor Murray. Pero es necesario que se le ponga metriolé en la herida para que se sane. Nosotros no podemos seguir con tanto engaño a esta familia. Por eso, en el día de hoy, domingo, le doy el puntillazo final a los embustes y mentiras de la Central del Derecho, de José Díaz, de Josué, de Hilario de Asa. Y le presento a todos ustedes, familia, a todos ustedes, familia Rosario Herederos, que realmente creo que todo el que defienda a Puerto Real aquí y a la Central del Derecho después de todos los daños y vejámenes que se han hecho a esta familia, creo que no es heredero y creo que no es un rosario. Porque ni siquiera con un rosario de rezar, nadie pondría el rosario para rezar por aquel que ha matado a su hijo, o ha matado a su madre, o ha matado a su hermano. En dado caso, Jesucristo sí lo hizo. Pero nosotros no somos Jesucristo. Y es deplorable que yo le tenga que decir a ustedes, a continuación, a todos los que están oyendo este audio, le presento la verdadera situación de la Central del Derecho. Miren los documentos que nuestro servicio de inteligencia nos ha enviado. La Central del Derecho, que fue abierta el 20 de mayo del 2014 por una licencia de 10 años, fue disolvida, como dicen ellos, disolvida, porque se dice disuelta. Así que esa compañía fue disuelta el 20 de mayo del 2024. Escuchen, familia Rosario, Central de Derecho fue disuelta o disolvida, como dice, como dijo Josué, el 20 de mayo del 2024. O sea que estamos en mayo, junio, julio y agosto. Ya van casi 5 meses. Y como nosotros sacamos el asunto del RNC ese de la compañía, salieron a hablar mentiras a todos ustedes. Y fue tanto el embuste que metieron una cédula mala y un nombre mal por la prisa de mentir. Repito, mírenlo ustedes mismos. Olfatéanlo, huélanlo, mírenlo, escúchenlo, léenlo, matíquenlo. La Central del Derecho está hasta ahora mismo disuelta a esa compañía. Hasta el 20 de mayo del 2024, esa compañía está disuelta.
Por eso es que tenemos tantos problemas y nos quieren hacer la vida un yogur. Y por eso es que tuvimos que sacar a toda la gente por las informaciones que nosotros estamos manejando. Todos los puertorrealistas están en contra de eso. Yo no hablo por hablar, yo hablo con pruebas. Damas y caballeros, familia Rosario, ahí está la prueba. La compañía fue disuelta mayo 20 del 2024. Disolvido para Josué. Ay, Alejandro, pero ustedes me imagino que el nombre de ese grupo tiene que ser Grupo de Espera Sin Esperanza. Imagínate, Alejandro, si Johnny Puerto Real en 10 años no resolvió nada, suelto, que estaba suelto, ahora preso con 5 en la cotilla, menos resuelve. Puerto Real solamente resolvió lo de él, dinero para él, PIN para él, cotalite para él, aquello para él, fiesta para él, recaudar para él, y para los Rosarios nada. Entonces yo me imagino que ese es el grupo de Espera Sin Esperanza. Ay, Alejandro, sigue esperando ahí, confía en Puerto Real. Confiando en Puerto Real. Tomá, ven a ver, Tomá, ven a ver. Tomá, ven a ver, Tomá. Buenas tardes, Murray. Buenas tardes, bendiciones, bendiciones siempre. Sí, yo me gozo los audios de los Rosarios. Ay, 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 ay. Yo me curo con eso, Murray. Créame que sí. Ay, 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 ay. Nada, esa pequeña colaboración ahí, imagínense, porque ¿qué uno va a hacer? Dígame. Para ver si eso se resuelve. Yo no soy de esa familia. Yo lo que hago es que me gozo los audios de todos. Muy bien, Rafi. Un abrazo. Bendiciones para ti. Me alegro mucho. Gracias por esa donación. Aunque tú dices que no eres familia, pero eso es un gran ejemplo para todos aquí, que tú sin ser familia. Y esté mandando tu donación. Muchísimas gracias. Yo no entiendo esta gente. Yo no entiendo. Buenas tardes. Primero, Roque y todo el grupo, dejen de estar mencionando personas que pueden implicar a la familia en cosas que la familia no está. Nadie tiene prueba de que vinieron a buscar, que vinieron a hacer, que hicieron transacciones. Nadie tiene prueba de eso. Ni la misma gente que están en los mismos canales de YouTube tienen nada, que por eso hay muchos que están siendo demandados ahora mismo. Déjense de estar metiéndole eso a la familia, con documentos que se habla. ¿Cómo usted viene a decir toda esa burundanga? Y la mayoría de los de aquí creyéndose. Segundo, Yonay, a ti te están llamando para que le diga y te están haciendo la pregunta que quién es que va a pagar el dinero. Porque Johnny Puerto Real ya no es abogado de esta familia. La central del derecho ya está suspendida. O sea que todo contrato que tenga la central del derecho no es válido, que no tiene asedero legal ni jurídico. Lamentablemente, una institución que fue suspendida en la base de qué, adiós, muy sencillo. ¿Tú sabes en la base de qué? Que el señor Johnny Puerto Real Rey es un estafador. Y automáticamente ya no es heredero. Y hasta que él no pague los salarios mínimos y la indemnización de ellos 2 millones de pesos a las víctimas que se querellaron, él no va a salir para afuera. Si tú te fijas en la apelación, se la negaron. Se lo negaron. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Puerto Real va a seguir? Y la odia como está Pedrín. Oigan,
Oigan, que no mande los audios a los grupos porque no construyen, porque ellos quieren salvar Puerto Real, Si Puerto Real es que tiene el contrato de confidencialidad, Pedrín. ¿Qué tú me estás hablando que no manden audio? Ah, tú estás defendiendo a Puerto Real y a los abogados de Puerto Real. Charlatán, dime. ¿Tú quieres salvarlo, Ahí están los puertorrealistas mandándome, diga que mandando tu audio, que no reenvíen mis audios, porque te gusta la cosa dañina, ¿Qué tú vas a demandar al banco? ¿Con qué? ¿Con qué tú tienes, Pedrín? ¿Con la carta que nos dio el banco que dice que no hay nada? ¿Que le quiten los papeles a Puerto Real? ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¿Que tú quieres salvar a Puerto Real, Explícame. ¿Es salvarlo? ¿De qué lado tú estás? Por eso que dicen por ahí que hay unos grupos de los defensores defendiendo a la familia que están del otro lado. Aquí yo no estoy por salvar a Puerto Real teniendo a nosotros 5 años, 10 años con una mentira constante. Dime. Con un contrato de confidencialidad del 17 y que los bancos no quieren hablar, ni Puerto Real quiere hablar, ni en el juicio quiere hablar. Y no es verdad que los abogados de Puerto Real no dijo. ¿Quiere que te mande el audio? Dime, que hay un audio por ahí donde yo enfrenté al abogado de Puerto Real y me dijo que no enseñó nada y que Puerto Real no le enseñó nada. Yo estoy hablando zika ahí. Eso es lo que me quilla. Puerto Real es que tiene la llave de esto. ¿Qué banco estafó? Si tiene un contrato de confidencialidad con el mismo Puerto Real y Puerto Real con el documento guardado, vete para el banco tú solo a pelear. No embrama a la familia, diga que vayan a pelear. ¿Cuántas veces nosotros nos salimos a pelear a los bancos? ¿Cuántas veces nos fuimos a la embajada? ¿Qué nos dijeron? ¿Te dijeron algo? A mí no me llamen privado, te lo estoy diciendo. Desde ahora en adelante no te cojo una llamada, charlatán. Que quiere motivar a la familia con mentiras. ¿Qué va a haber defendiendo? ¿Esos abogados dijeron algo? Ninguno dijeron algo, sino que defendieron sus intereses y defendieron a su grupito. ¿A la familia defendieron? Explícame. ¿Qué defendieron a la familia? Vamos hablando tú, sandese. Sí, eso es verdad lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Lo que tú dices. Tienes toda la razón ahí. A lo que yo me refiero es que la familia necesita seguir esta lucha, pero la familia como que están callados. Bueno, malo de este grupo, están callados. La única que oigo que sale muchísimo es el Carle, el Vinicio, yo, ¿qué más? Se me está diciendo alguien más que salen a hablar. O sea, que no salen a hablar. Hay mucho ahí que ya yo estoy viendo, como el Adi una vez que lo amenazaron, esa misma Yoneide, esa. Amenazó al Adi y el Adi le cogió miedo a esa mujer que se estaba cagando. Después, últimamente, a Mr. Bonnie fue que él se fue abriendo un poco con Mr. Bonnie. Pero él también, hasta Mr. Bonnie le tenía miedo porque Mr. Bonnie lo amenazaba cada rato y le decía de todo. Entonces, aquí hay una línea de muchísima gente que tiene miedo, que no habla, que está calladita, que tú nada más lo ves hablando fino por aquí. Y son unos cobardes que cuando oyen a otro que le suben la voz, se quedan callados. Le cogen miedo. Aquí todo el mundo, si está metido en esto de la familia, debe abrir su boca. Porque realmente lo que quiere Mr. Bonnie, Mercedes Vargas y esa gente es que la familia se calle, que se olvide de esto. Si nosotros hagamos eso, perdimos y morimos con flores. Mira, ahí mandé yo unos cuantos audios. Yo creo que mandé uno de Agustín y uno de Serie 56. O sea que vayan a una marcha. Pero como ya aquí se han agarrado de que ya se han hecho muchísimas marchas
y no se ha resuelto nada, y esto y lo otro, pues no van ni colaboran para eso, porque que cada vez que se ha ido, las mismas autoridades saben que nosotros no vamos a hacer desorden, que no vamos a hacer nada. Y por eso es que nos tratan compaño tibio, porque que ellos saben que la herencia existe. Todos esos políticos y gobierno y todo el mundo saben que la herencia existe, saben que nuestra herencia existe. Y nos dejan hacer a veces nuestra fechoría de que vayamos a protestar y vaina y qué sé yo qué. Porque saben que nosotros la misma basura que botamos la recogemos por no tener problemas con esa gente. O sea que no se hace una marcha con responsabilidad, dispuesto a lo que sea, como los cañeros cuando se unían. Pero si no peleamos nosotros, la familia, y le hagamos a ver gobierno que lo de nosotros sí llegó. Porque yo entiendo, nadie quiere morirse. Coño, pero se va a joder el país, no joda. No van a joder. Ya estamos perdiendo muchas cosas. Porque este gobierno ha permitido demasiada desgracia con los haitianos. Están todos los malditos haitianos allá metidos. Y así son tan bárbaros los dominicanos que permiten que un haitiano mate otro dominicano. Tú sabes la muerte que hay y nadie hace nada. Y los dominicanos, estoy seguro que quizá hay muchísimos que han visto cuando el haitiano abusa de otro y no se meten porque le tienen miedo. Oye, el día que se revolten esos haitianos, óyeme, aquí se van a joder todo el mundo, porque lo que vamos a tener que hacer es correr. Uy, como dice, correr. Porque no vamos a tener valor ni siquiera de enfrentarnos a los haitianos. Porque que cuando hagamos una marchita, hagamos algo, lo hagamos con debilidad, no lo hagamos con fuerza, que se sienta. Toda esa marcha que nosotros hicimos, eso da vergüenza que hoy se vaya a pique. Que ni siquiera lo mencionen, esa marcha que hicimos. Si no luchamos, mejor hagamos lo que quiere Mr. Bonnie, Mercedes Valle y toda esa gente, que no olvidemos de esto. Hagamos lo que ellos digan y dejémoslo el paso libre. Porque si no luchamos, esto nos va a romper. Lamentablemente. Ya hay que ponerse fuerte, 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 que hay que ponerse. Tú ves. Mismo, dígale a Junior que se quede quieto y que siga viviendo en el barrio de Hipólito, allá en Jarabacoa, en una casa que le dio Hipólito, un apartamento, y que le entregue los documentos a varios herederos que él se lo tiene secuestrado allá. Dijo que le iba a cobrar un 25% y por eso lo tiene secuestrado, donde ellos están llorando que el tal Junior, que de Mercedes Vargas, no le quiere entregar esas documentaciones a esos primos de Jarabacoa. Se la tiene secuestrada porque es que él no es heredero y le están pagando un sueldo de lo mismo de Mercedes Vargas, lo que se ganó Mercedes Vargas, de lo que le dieron. En eso que está Junior, ese baboso, ratrero. Junior es un ratrero grande. Si él supiera que yo tuve por allá y no salió, si él supiera lo que está pasando, él no estuviera ni siquiera hablando, porque él piensa que el pueblo de allá y todos los herederos lo tienen a él en bien y lo tienen en la mira a él, a Junior. Es lo que tiene que callarse esa boca, que él no es heredero y está jodiendo tanto. Señores, buenas. Escuchando o mirando este video, me doy cuenta de que en el país sí hay muchas escuelas que tienen muchos haitianos, niños haitianos,
no con la exageración que lo dicen, porque a veces dice que hay más haitianos que dominicanos, eso no es así. Pero sí me llama poderosamente la atención, porque yo participo en una liga de béisbol donde hay muchos niños y todos los días más entran más niños haitianos a la liga. Muchos. Pasan como de 15 ya. Y, ¿cómo le digo? Pero ese no es el punto. Ahí es muy diferente. En béisbol, eso no importa. Pero sí, en las escuelas, me he dado cuenta, donde estudian mis hijos. Y veo mucho haitiano. Y ellos como que se reúnen siempre, los niños. Aleje el audio que tú quieres, Ángel. Déjame saber, porque el audio del día es ese que puse ahí de José Díaz, contestándole a Josué. Buenas tardes, mi querida familia, buenas tardes. ¿Y quién le está pidiendo opinión a esa persona que dice que no cree en la herencia? ¿Quién le está pidiendo opinión? Dice, en mi opinión yo no creo. ¿Y quién le está pidiendo opinión? Que no crea, ese no es de la familia. Porque nosotros verdaderos Rosario, sí, creemos porque nosotros lo hemos vivido y hasta vivimos, hasta nacimos ahí en la mina de oro. Para que te venga de que, en mi opinión, yo no creo en la herencia. ¿Quién te está pidiendo opinión? Pues no ha hecho audio hoy, ni de asa. Déjame saber si tú quieres algunos viejos de... Porque vi que Jenny tiró unos cuantos ahí. Pastor Murray, ese audio de Josué me parece un audio viejo que yo había escuchado, pero... No sé si es que tiene alguna de las palabras que él utilizó en un tiempo, hace mucho ya, de cuando él estaba virado con el doctor. No sé si usted en ese tiempo estaba activo en esto. Yo estaba en un grupo de él, pero era un grupo privado, un grupo que nada más él era que hablaba. Entonces, en esos tiempos estaba virado él con el doctor. Y él hizo un audio parecido a ese. Como que ya él se le había virado al doctor, que alguien estaba contento. Porque ya Josué se le había salido del entorno de doctor. Porque cuando eso él estaba hablando de Deasa. Recuerdo que Deasa y él tuvieron inconveniente. Deasa y Josué. Porque Josué estaba diciendo que no había ningún pago, que eso era mentira en esos tiempos, yo me recuerdo. Que él decía, no habrá pago, no se lleven de Deasa. No va a haber pago, señores, por ahora no va a haber pago. En esos tiempos yo recuerdo, por eso era que él tenía el número mío. Porque él tenía el número mío, él me tiró un mensaje privado los otros días. Y yo dije, pero este hombre tiene el número mío. Y después yo me puse a darle mente. Yo ya, pero era que yo estaba en un grupo de él, que no me recuerdo cómo se llamaba. Bueno, no me recuerdo. Y por eso yo escuché un audio una vez parecido a ese. No sé si ese es el nuevo o fue que lo relacionó o lo hizo parecido. Sí, sí. Yo me acuerdo. Eso fue cuando el doctor votó a José Díaz de allá de la central y se le hizo... Se puso a llorar, sí. En esa ocasión me mandaron a llamar para que lo respaldaran. Le dije que no, que yo estaba siguiendo a Puerto Real en ese tiempo.